ciudadanas y ciudadanos de Ecatepec. Con el harto honor que implica ser representante del pueblo, me dirijo a todos ustedes para cumplir por segunda ocasión el mandato que imponen los principios constitucionales de soberanía popular, democracia representativa y rendición de cuentas. Además, los estatutos de mi partido, en el que por convicción milito con orgullo desde hace 20 años, el partido de Morelos, de Zapata y de Juárez, el Partido Revolucionario Institucional. La labor desarrollada ha sido intensa y los resultados son vastos. Labor dual como lo predicaba Reyes Heroles. El diputado debe ser legislador, pero sobre todo gestor y procurador de pueblos. Bajo esta premisa, hemos participado en la confección de diversos ordenamientos jurídicos y hemos logrado concretar más de 35 mil acciones acreditadas y demostrables en beneficio de la población del Distrito 17 Federal y en general del municipio de Ecatepec. Estas acciones son prueba del esfuerzo realizado, no por un solo sujeto, sino por una colectividad organizada y por la estrecha coordinación con distintas autoridades hoy aquí representadas. No obstante lo anterior reportado, tenemos que hacer un juicio y reconocer que falta mucho por hacer. La pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades son realidades que siguen lastimando al pueblo. La terrible situación económica que vive nuestro país, particularmente desde hace una década, ha llevado a nuestra nación a la difícil realidad en que actualmente nos encontramos. El panorama que viven muchas familias se torna difícil y en ocasiones sombrío. La delincuencia cada vez se vuelve algo más cotidiano que definitivamente entre todos debemos impedir. Sin embargo, amigas y amigos, ante estas terribles circunstancias, todos tenemos que hacer conciencia de nuestro papel. No puede caber la duda ni la decepción, la desesperanza o el inmovilismo. El único camino es la acción, pero una acción basada en reflexión colectiva, fundada en la democracia y la justicia social. Bajo esta filosofía, hemos hecho equipo con los ciudadanos, pero no con aquellos que solo critican sin aportar, sino con los que además de preocuparse, se ocupan de tratar de mejorar su comunidad y su realidad. Con este binomio, haciendo a un lado la apatía, hemos logrado importantes realizaciones, siguiendo puntualmente el ejemplo de Enrique Peña y Erubiel Ávila. Compañeras y compañeros, los diputados federales del Estado de México hemos cumplido con nuestra parte. Bajo la atinada conducción de Alfonso Navarrete Prida y de Emilio Choaifet Chemor, hemos logrado para 2012 un presupuesto histórico que supera al del año pasado en términos reales en un 10% para nuestra entidad. Con Erubiel Ávila, quien venció con una participación histórica de más de 3 millones de votos en el Estado de México, los ecatepenses estamos ciertos de que recibiremos los apoyos y recursos necesarios acorde con la magnitud de los problemas que padece nuestro municipio. Porque Erubiel es hijo de esta tierra y es parte de nosotros. Estamos los ecatepenses orgullosos y sabemos que está gobernando con equidad al Estado de México, pensando y actuando en grande. Los ecatepenses abrigamos otra ilusión. Soñamos que en un futuro cercano se nos vea desde la Federación como algo más que el patio trasero del Distrito Federal. Soñamos con que llegue a la Presidencia de la República alguien que nos comprenda y que apoye equitativamente al Estado de México para que de esa misma manera Ecatepec reciba lo que por justicia merece en proporción al número de sus habitantes. Para la solución de muchos de los problemas que afrontamos se requieren grandes recursos económicos, los cuales solo sería posible obtener con la llegada a la Presidencia de la República de alguien que sabe de nuestra problemática, sensible a nuestra necesidad, de alguien como quien ya nos demostró con el cumplimiento de sus compromisos el valor de su palabra. Por eso, los priistas de Ecatepec
sentimos como nuestro el proyecto planteado por el político joven que cumple su palabra y sus compromisos, el político que quiere entrañablemente a las mujeres y hombres de Ecatepec. Aquí tenemos la certeza de que el mejor proyecto de país lo ha planteado Enrique Peña Nieto. Amigas y amigos, los exhorto a redoblar el esfuerzo con la conciencia de que solo así avanzaremos más rápido por la ruta del desarrollo para nuestras familias y comunidades. Los exhorto a que cada vez más seamos verdaderos ciudadanos, que participemos en nuestra comunidad y que venzamos la apatía y la corrupción. Los exhorto a que hagamos un gran movimiento para garantizar un cambio de rumbo en nuestro país. Lo tenemos que hacer porque es nuestro deber. Lo podemos hacer porque la gente noble de Ecatepec tiene la grandeza forjada en la adversidad. Lo habremos de hacer por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestro pueblo. En este sentido, agradezco ampliamente al cuerpo edilicio y a los servidores públicos del Ayuntamiento de Ecatepec, encabezados por el licenciado Indalecio Ríos, su invaluable apoyo en muchas de las gestiones debidamente atendidas. Muchísimas gracias de nuevo, señor presidente municipal. Asimismo, a los funcionarios del Gobierno del Estado de México, ayer encabezados por el licenciado Enrique Peña Nieto y hoy bajo el mando de nuestro paisano, el doctor Erubiel Ávila Villegas, les agradecemos sus atenciones para con Ecatepec. Enrique Peña Nieto dejó huella honda en nuestro municipio y seguramente Erubiel Ávila seguirá sus pasos. A mis colaboradores, a la estructura política y social de la Diputación, a las distintas asociaciones adherentes, a dirigentes comunitarios, a presidentes y delegados de colonias, a sociedades de padres de familia, a los comités seccionales, a los maestros, a los obreros, a los comerciantes, a los deportistas, a los transportistas y en general a todos aquellos que han contribuido con nosotros, les agradezco infinitamente el empeño demostrado en este año que se informa. ¡Que viva Ecatepec! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México!